el gobierno saboteó esta rifa. Lamento mucho, por cierto, que las autoridades de la Guardia Nacional, responsables del orden y de la custodia de las instalaciones, no se hubieran movido para ejecutar la orden de la presidencia en el sentido de desalojar las barras que estaban promoviendo disturbios en el Cerro de Lima. Nada, en las próximas sesiones habrá sesiones sin barras, porque si las barras, en vez de presenciar la sesión y efectuar, como es lo permitido, expresiones de asentimiento para los oradores de su simpatía, si se van a exceder de eso que sería un derecho, es decir, aplaudir a sus oradores, no podemos permitir sabotaje. Lamentablemente se harán las sesiones sin barras y transmitirán los medios de comunicación social en vivo y en directo todo lo que... No, de acuerdo al 27 de febrero, porque fue rechazado en el caso de la oposición, porque no votó a favor de este... Pero digan... ...del acuerdo de conmemoración del 27 de febrero, porque la mayoría no lo aprobó. Un contenido de evidente sesgo político fascista y no lo aprobó porque la Cámara no está para... Estamos para aprobar leyes como, por ejemplo, la ley de la producción, para evitar que nuestro país se siga muriendo de hambre a consecuencia de la gestión de pasta económicamente de un gobierno corrompido y negativo. La Cámara está no por aprobar o considerar en debates políticos, sino que más bien queremos que se aprueben leyes que se cumplen con la Constitución Nacional. ¿Ustedes creen que pueda suceder algún evento similar a la que ha sido el 27 de febrero? Puede ocurrir cualquier cosa, porque normalmente se producen todos los días gran cantidad de saqueos. La gente está angustiada, preocupada por la falta de comida, de alimentos, etc. Nadie puede querer que alguien se restó, porque siempre las víctimas son los ciudadanos. No importa cuál sea su bandería política y su posición. ¿Diputado, podría considerar no dejar entrar nuevamente a la barra? No, si es que, mire, ni unas ni otras barras, la barra de ninguna organización, porque si no guardan la compostura, simplemente no se va a permitir que la Cámara sesione. El interés es que sesione. Ahora, si una u otra barra, indistintamente de cuál organización política pertenezca, no van a permitir el funcionamiento de la Cámara, pues poder garantizar que la Cámara... Muchas gracias.